En este vídeo vamos a contar toda la verdad y creo que más de uno os vais a sorprender. Todo esto empezó como una broma, venía un payaso, una niña, bueno, eso lo vais a poder ver en los vídeos. Nos encerraron en un maletero y a partir de ahí no cerramos nada más. No sabemos lo que pasó porque no lo recordamos muy bien. Vamos a dar golpes al aire. Y salimos corriendo del sitio sin ver nada más, simplemente a por la salida, salir huyendo y ya está. Sanos, salvos, lo denunciamos y ahora pues no ha pasado nada más ni de algún tipo. Chicos, antes de empezar el vídeo quiero comentaros que estoy sorteando un iPhone XS, como veis, totalmente nuevo, no está ni abierto, gratis para vosotros, ¿vale? Es un sorteo mundial, seas de España, de Argentina, de México, vas a poder participar, así que aprovecha y los requisitos son los siguientes. Primero, estar suscrito a mi canal de YouTube, es decir, suscribirte al canal. Segundo, dar like al vídeo. Y tercero, seguirme en Instagram. Si me sigues en Instagram y estás suscrito y das like, estás participando en el sorteo del iPhone. Y el ganador lo voy a dar por Instagram, como ya he dicho, en Instagram que sale aquí, dentro de un mes, ¿vale? Así que dentro de un mes voy a dar el ganador del sorteo. Mucha suerte y vamos con el vídeo. Y bienvenidos a un nuevo vídeo más, hoy estamos en un nuevo vídeo y nos encontramos con Maven. ¡Maven! Hostia, ¿a qué le gusta esto a Maven, eh? Y en el día de hoy haremos un escondite para quien no sepa nada de los payasos y todo eso. Hicimos un vídeo en su canal contando toda la verdad, así que si no sabéis de lo que hablo, era su canal que hicimos un vídeo para explicarlo todo. Y en el día de hoy, como he dicho, haremos un escondite para distraernos. Además, hace mucho tiempo que no hago un escondite por la mansión y creo que es momento de volver a los escondites, porque a la gente le gustaba, la gente lo apoyaba y vosotros me lo pedíais mucho. Lo haremos por dentro de casa porque, como veis, voy con guantes, Maven no. Algunos llevan guantes, a otros no les han y se van a morir de frío. Porque mirad que ya es de noche, ¿vale? O sea, son las 7 de la tarde y como es invierno y demás, pues es de noche ya. Que el frío que hace fuera es increíble, por lo cual en las piscinas no podemos hacer escondite, ni por el jardín tampoco, por el frío que hace, ¿vale? En las piscinas, ¿no? O sea, Exis yo creo que se esconde dentro de la piscina, ¿no? Sí, yo me pongo aquí un tubo y me pongo a respirar bajo el agua, ¿qué te parece? ¡Buena! ¡Buena! El chiquillo, ¿eh? Entonces, como he dicho, será todo por aquí fuera, ¿vale? O sea, perdón, será todo por dentro, ¿no? ¡Enorme! 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 ¡No, no, no, no! ¡Para, para! ¡Tú! ¡Ay! ¡Va! ¡Venga tú, flipado! ¡Para! Bueno, coño. No ha podido ser. Así que chicos, vamos a hacer el escondite por dentro y la vas a parar a piedra uno, venga. Ah, voy a apagar, ¿no? Ya está, ¿eh? A parar. ¿A quién paro? Pues tú la paras, yo la paro, a ver quién la para, ¿eh? Bueno, para quien no lo entienda, a ver quién liga. ¿Quién liga? O sea, si tú ligas, ¿a quién ligas? Ligar es ligar con una chica. Sí, y parar es parar a alguien. No, parar es, yo la paro, toma. Para. Es que no sabe, ¿cómo que quién la liga? Vamos a ver, o sea, si yo la ligo, ¿cómo voy? No, con... que la gente ponga en los comentarios, vamos a ver. O sea, quiero que ahora mismo ponga todo el mundo como lo dicen ellos, o sea, en un escondite, el que la liga o el que la para, ¿cómo la para? Ponganlo en los comentarios, vosotros, ¿cómo lo decís? Ya está, acabamos antes. Venga, pero poder que hiciera. Pum, pum, la vara, estoy bien. ¡Pum, pum, 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 pum! Será por toda la casa, ¿vale? Por abajo, por arriba, por el lado, por el derecho, por todos lados. Así que la paras tú. ¡Buena! No, pero este es tu vídeo. ¿Tendrás que llevar tú la cámara? Una cosa, antes de nada, si queréis más escondites, quiero que este vídeo llegue a 50.000 likes, ¿vale? En 24 horas, en el día de hoy, chicos. Si os gusto yo, os gusta Maven, os gusta este canal, sois parte de la familia, sois fans de verdad, quiero que todo el mundo deje un like y se suscriba al canal si no lo está. ¡Buena! ¿Empezamos? No, bueno, vale, cuento aquí, ¿eh? Bueno, este va de sobradillo, o sea, dice que cuente 20 segundos, pero en 20 segundos, o sea, le he pillado. 3, 2, 1. Vamos a empezar. Vamos. Nos gusta hacer como un poco de trampillas. Vale, quiero que hagáis una cosa ahora mismo. Por favor, decidme en los comentarios dónde está Exi, dónde pensáis que está. ¿Estará en la cocina? ¿Estará en una habitación? ¿Estará en su habitación, en un baño? Ahora mismo, en los comentarios, antes de seguir. O sea, decidme dónde está Exi. Exi, este era el cuarto del editor. ¡Ah! ¡Me cago en...
Pero tú eres tonto, ¿qué te pasa? Tú, mega. Digo, hostia, se ha cagado. Estaba pensando en plan, ¿salgo o no salgo? Pero es que digo, quiero hacerle el susto, aunque me pille me da igual. Digo, aunque me pille me da igual, quiero hacerle el susto. Me he hecho daño en la garganta. Tío, no se ha visto tu cara, tío, me cago en la leche, tío. Más grabado a mí, ¿no? El susto. Así que, Naven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hacía mucho tiempo que no hacía un escondite, chicos. Hacía ya un montón de tiempo. Y lo he hecho porque me lo habéis pedido vosotros. O sea, sin vuestro apoyo, yo no haría esto. Así que, de verdad, muchas gracias. Bueno, creo que ya ha pasado un montón de tiempo, así que voy a ir a buscarlo. Se ha ido para la cocina. Naven, no te hagas el boludo. Naven, ¿podría estar por aquí? ¿En el garaje estará? Como estoy en el garaje, es que da miedo el garaje, chicos, de verdad. Esta escalera parece que me vaya a venir alguien aquí con un cuchillo y me clave. Y me lo clave ahí en toda la barriga, tío. ¿Qué miedo da esto, tú? Ahí ven. What the fuck? ¿Pero tú qué haces? Me he rayado, pensaba que había salido por fuera. Te lo juro, tú que te había escuchado por fuera. ¿Por fuera de qué? Si está en el garaje. Qué tonto, tío. Me he rayado, que te prometo que pensaba que estaba fuera, ¿eh? Que estaba fuera de aquí con el frío que hace. ¿Tú estás loco? ¿Cómo voy a estar por fuera? No sé, yo había escuchado algo. Tú estás loco, por fuera hice. Cabrón, digo, este flipado, o sea, yo por fuera. Qué va, tío, se hace un frío infernal, fuera no se puede estar. Bueno, tú. Esto no puede ser. Sí, no, te toca, déjate ya de bromas, te toca, tío, venga, dime. Tú, Dofe. Mira, vamos a hacer uno más. Venga. El que gane, ya está, o sea, gana. El que gane, gana. El que gane. Venga, el que gane, gana, me parece bien. Ya está, o sea, a uno, nos la jugamos, a muerte. Venga. Vosotros sabéis que... Vale, pero esta vez me llevo yo la cámara. Bueno, venga, vale, ¿cómo es? Me escondo yo y me escondo, o sea, me escondo yo con la cámara, ¿vale? Vale, pero vete escondiendo porque ya estoy contando. Mierda. 30, 29. Vale, chicos, me he escondido en mi cuarto. Escondo en mi cuarto, aquí va a ser imposible que me encuentre. Naven me va a buscar por abajo, por la cocina, por todos lados. Pero lo último que va a hacer va a ser entrar en mi cuarto para ver si estoy allí. Porque mi cuarto es como, ¿para qué voy a estar aquí, sabes? Le va a costar encontrarme. Entonces, yo creo que ya ha ganado, o sea, en un escondite en el que yo estoy aquí y él tiene que mirar toda la parte de abajo y luego subir, ya ha pasado mucho tiempo. Si veo que tarda mucho en encontrarme, lo corto. Pero en teoría, es solamente espera, ya está. Uf, estoy muerto. No sé por qué está haciendo el ruido del payaso para asustarme. Es que no tiene sentido lo que hace.